Leyenda y realidad de una espía. That won't be necessary. Matahari le encantaban los álbumes de fotos. En más de 10 años coleccionó docenas de fotografías suyas que nunca habían sido publicadas. Estos álbumes se salvaron milagrosamente después de su muerte. Ahora son mostrados por primera vez. La información de su caso está registrada en el expediente del Ejército de la Investigación Preliminar para el Juicio. Matahari compareció ante el capitán Bouchardon 17 veces y a través de los interrogatorios nos cuenta la historia de lo que sucedió. Madame Sell es acusada con cargos de espionaje. ¿Es culpable o inocente? Capitán Bouchardon, juro a usted que nunca fui espía. Soy inocente. Soy holandesa. ¿Podría hablarnos de su pasado? Nací y viví en Leeuwarden hasta los 12 años. Para mi padre, era una orquídea entre botones de oro. Su padre, Adam Sell, estaba entre los 10 hombres más adinerados de la ciudad de Leeuwarden, que para entonces contaba con unos 30.000 habitantes. Así que su familia era muy rica, tenía mucho dinero y una gran casa. Él vendía sombreros y gorros, entre otras cosas, pero obtuvo su fortuna gracias a las especulaciones en las negociaciones petroleras en el lejano oriente y las Indias Orientales holandesas. También especuló en el mercado de valores, pero fue tanta la especulación que perdió todo el dinero y luego abandonó a su familia. Se fue solo a Ámsterdam y La Haya, dejando a su familia en Leeuwarden. Luego se divorciaron oficialmente y unos meses después, la madre de Matahari enfermó y murió en mayo de 1891. Creo que es muy difícil imaginar lo devastadoras que estas tragedias habrán sido para una chica de 14 años. Margarita no solo había perdido a su madre, a la que estaba muy unida, sino también a su padre, a su familia, y además había perdido su posición social. Sin duda, su futuro debía parecerle muy sombrío. Cuando mi madre murió, mi padre volvió a casarse y me envió a un internado de señoritas en Leiden. Estuve en este instituto hasta los 17 años. El director de ese instituto la sedujo a ella, o a lo mejor ella lo sedujo a él. Ella fue expulsada y luego huyó. El hecho es que ocurrió algo que sin duda habría de manchar su reputación. Este hombre era la autoridad y pudo haberse aprovechado de esta chica que era extremadamente vulnerable. Otro factor que también fue muy significante para lo que sería la historia de Margarita fue el hecho de darse cuenta de que tendría que ingeniárselas para poder vivir, valerse por sí misma. Y entonces, sin duda, descubrió que era una mujer muy atractiva.
Al final, probablemente no tenía muy buenas opciones para un buen y respetable matrimonio. Así que empezó a buscar en los diarios hasta que un día encontró un anuncio de un tal coronel, Rudolph MacLeod, de las Indias Orientales, que estaba de permiso y buscaba una esposa. Margarita conoció al que sería su esposo, coronel Rudolph MacLeod, en el Museo Rix, que era un lugar algo burgués. Y las cartas que intercambiaron en esa época dan la impresión de que hubo una especie de atracción instantánea entre ellos. Su futuro esposo casi le doblaba la edad. Era un hombre mayor, una figura paternal que probablemente era muy importante para ella. Era alguien que representaba estabilidad, que representaba autoridad y un buen futuro para ella. A raíz de la proposición de matrimonio, debió pensar que era una vía de escape porque el hombre tenía planes de regresar a las Indias. Y quizás ella creyó que era una escapatoria. También influyó la combinación de un bonito uniforme y el hecho de que era un hombre realmente apuesto. Margarita era sexualmente muy precoz y muy segura de sí misma. Escribía en una forma muy coqueta: Johnny, que era como un apodo que usaba ella para él. ¿Uso el fondo por encima de la rodilla o por debajo de la rodilla? También hay una referencia muy explícita al hecho de que planeaban tener relaciones sexuales antes de casarse. ¿Me preguntas si quiero hacer algo atrevido? Bien, Johnny, ¿por qué no? Si en apenas una semana seré tu esposa. ¡Qué suerte que ambos seamos tan apasionados! Entonces él dijo: caramba, qué muchacha tan bonita. Ella lo sorprendió. Esa era la historia que mi madre nos contaba con mucha frecuencia. Me casé con Rudolph MacLeod el 11 de julio. Cuando nació nuestro hijo Norman, me llevó con él a las Indias Orientales Holandesas. Nos quedamos en el centro de Java, en el campo Willem I, por varios meses. Luego, mi esposo fue transferido a Malang. Allí nació nuestra hija, a quien llamábamos Non. Después, fue enviado a Medan, en la costa oriental de Sumatra. Un mes después de nuestra llegada, murió nuestro hijo de 3 años, cuando la esposa de un nativo intentara envenenarnos a todos. Hay varias versiones de lo sucedido, pero mi versión, mejor dicho, la de mi madre, es que la criada, que por supuesto cuidaba a los niños, fue la responsable directa de aquella tragedia. Es decir, mi padre en parte se lo esperaba, porque dejaba todo en manos de la criada. No se ocupaba personalmente de nada en la casa. Y además, porque él había encarcelado al esposo de la criada por hacer algo prohibido. Entonces, el marido de la criada la obligó a eliminar a los hijos del mayor para vengarse, y lo hizo poniendo veneno en la comida. El envenenamiento era algo común en las colonias, una forma indonesia de matar a la gente. Este es Norman.
Esta es una foto que mi padre llamaba el niño pequeño. Mi padre estaba devastado. Le escribió una carta a su hermana, que yo todavía conservo, donde dice que le había sucedido lo peor que le puede pasar a un hombre y que ya no veía la forma de seguir adelante. Él adoraba al niño. Seguramente tenía un gran sentimiento de culpa que probablemente se acentuaba con los reproches de su esposo, que le decía: debías estar pendiente del bebé. Has podido evitar esta terrible tragedia. De modo que ese horrible hecho la perturbaría por el resto de su vida. Cuando los MacLeod volvieron a Holanda, la separación era inminente. Habían empezado a odiarse el uno al otro. Existía un rencor terrible entre ellos. Era solo cuestión de quién se iría primero. Inicialmente, Margarita se llevó a su hija Non y trató de establecerse. Pero esto solo funcionaría mientras MacLeod participara en los arreglos, lo que ocurrió por un periodo de tiempo muy corto. Hay algo a lo que nunca renunciaría: a mi hija. Ella es lo único que me da fuerzas para vivir. Es la única alegría que tengo. Si bajo estas circunstancias la apartan de mi lado, nada más me quedará en la vida. Margarita trató de construir una vida para ella y su hija, y simplemente no funcionó. Así que decidió irse a París. Dígame, Madame Sell, ¿por qué se mudó a París después de divorciarse? Mi querido capitán, lo hice porque creía que París era la ciudad a la que iban todas las esposas. En París se convierte en otra persona, y creo que probablemente ese haya sido el momento en que empieza a inventar a Mata Hari, la bailarina de Indonesia, la mujer sin pasado, una mujer sin aquel terrible sentimiento de culpa, responsabilidad y dolor. Soñaba con bailar la danza nativa de las Indias, integrando mis vivencias. Empecé en el Museo Guimí, bajo el nombre de Mata Hari, que en malayo significa ojo del alba. E inmediatamente comenzó mi carrera. Conservamos entre los papeles de la biblioteca una invitación a esa memorable fiesta de marzo de 1905, en la que se indica que la señora MacLeod ejecutaría tres danzas: la invocación a Shiva, la princesa y la flor mágica, y también unas danzas guerreras en honor a Subramania, que era uno de los dioses guerreros de Holanda, entre cuyos símbolos se encuentra una pica. Y en las fotografías de la época se puede ver a Mata Hari con una pose guerrera y una pica en la mano derecha. También se indica que al final de la sesión, Mata Hari haría una demostración de marionetas javanesas. Sin duda causó un gran impacto, y en ese momento ella era la gran atracción para los parisienses. Casi todas las noches bailaba en salones privados y ganaba 1,000 francos por noche.
La singularidad de Mata Hari radica en el hecho de que ella realmente inventó el personaje de la bailarina hindú, personaje considerado parte de un espectáculo de variedades hasta comienzos de los años 30. Ahora bien, ¿quién es la bailarina hindú? Es una artista de talento coreográfico más o menos confirmado que se inventa un seudónimo exótico, que se inventa una historia de vida procedente esencialmente de la mistificación. Nací en Java, en medio de la vegetación tropical. Desde pequeña me enseñaron el verdadero significado de estas danzas, que son parte de un culto, de una religión. Solo los que nacen y crecen allá llegan a comprender su significado religioso. Estoy convencido de que ella empezó a creer en sus propias mentiras, en las cosas que le había dicho a la prensa y que la prensa publicaba y la convencía de que todo lo que decía era cierto. Vivía en un mundo de fantasías. Aunque Mata Hari bailaba como representante de las danzas javanesas, no se inspiraba en estas completamente, pues es evidente que ella no realizaba los movimientos característicos de tales danzas, como los de las piernas, la posición de las rodillas y sobre todo el lenguaje de las manos. Dado que no sabía bailar, Mata Hari utilizaba unos movimientos extremadamente lentos y de algún modo simulaba estar en trance, como si la danza invadiera su cuerpo. Le daba a sus danzas cierto hieratismo, cierta lentitud, un aspecto en el que conjugaba exotismo y erotismo. Madame Sell, ¿podría continuar con su testimonio? En febrero de 1906 actué en la ópera en Monte Carlo. Allí me convertí en la amante del teniente Alfred Kuypert. Me llevó a vivir a Berlín y viajamos mucho gracias a su gran fortuna. En enero de 1907, bailé en Viena y él me acompañó. Me encantan los oficiales. Siempre me han gustado. Preferiría ser la amante de un oficial pobre que de un banquero rico. Mi mayor placer es poder ir a la cama con ellos sin pensar en el dinero. También me gusta probar con distintas nacionalidades. La familia de Alfred Kuypert insistía en que él me dejara. Amenazaban con tomar acción legal. Y finalmente me abandonó. Y me dejó 300.000 marcos. Regresé a París, donde el banquero Rousseau me hizo su amante. Con él viví a todo dar. Obtuve una gran casa de campo en París, en Neuilly. Calle Windsor, número 11. Y una mansión en Turín, llamada La Dorée. Usted misma ha dicho que es una mujer internacional y que poco antes de la guerra había tenido relaciones íntimas con tres oficiales alemanes. El hecho de que haya tenido relaciones íntimas con ciertas personas no implica que tenga que ver con el espionaje. Ciertamente, como bailarina profesional, me relacioné con personas en Berlín sin ninguno de los motivos sospechosos que usted supone. Además, ¿cómo iba a saber que entonces habría una guerra?
En junio de 1914 estaba en Berlín, preparándome para un contrato de 6 meses que había firmado con el Teatro Metropol. Luego se declaró la guerra. Y la policía trataba muy mal a los extranjeros. El presidente del banco me dijo que como yo había vivido 10 años en Francia, se me consideraba francesa y no quiso devolverme mi dinero ni mis joyas. Tuve que irme de Berlín sin un centavo. Cuando llegué a mi país, me sentía muy avergonzada. No tenía dinero, pero contaba con un viejo amor en La Haya. El coronel Barón van der Capellen, que era casado y muy rico. Recurrí a él y me instaló en La Haya, en un cómodo departamento. Sigue siendo mi amante. Mi estadía en La Haya fue muy triste. Algunos de mis amigos, especialmente el doctor que me ayudó a traer a mi hija al mundo, trataron de que me reuniera con ella. No la había visto en 6 años. Pero todo esfuerzo fue inútil, pues mi hija se negaba a verme. Me sentía muy sola. La última actuación de Mata Hari como bailarina fue en La Haya, pero no tuvo la recepción que esperaba. Añoraba el tipo de vida que había tenido en París, así que tomó la inconveniente decisión de regresar a la capital francesa. Pero la ciudad a la que llegó Mata Hari era distinta a la París que ella imaginaba. Había una guerra y una mujer como Mata Hari, que era conocida cortesana, ya no tenía un lugar en la sociedad francesa. De hecho, su situación era peor. La consideraban sospechosa. Mata Hari era considerada sospechosa. Era vigilada muy de cerca desde que llegó a París y se instaló en el Gran Hotel Plaza de la Ópera en junio de 1916. París, 4 de agosto de 1916. La vigilancia de la mujer apellido MacLeod fue retomada esta mañana a las 8:30. Salió de su habitación a eso de las 10 y tuvo una larga charla con 2 oficiales en el Winter Garden. Después del almuerzo, se reunió con un oficial de identidad desconocida. 2 detectives la seguían día y noche, controlaban toda su correspondencia y escuchaban sus conversaciones telefónicas. París, 5 de agosto. MacLeod salió del hotel a las 10 a.m., acompañada del oficial ruso mencionado ayer y que fue identificado como Demaslov Vadim, de 21 años, capitán del ejército ruso, nacido en Odessa, proveniente de La Pan. Conocí un oficial ruso, capitán Vadim Demaslov. Nos hicimos amantes y fue un gran amor para ambos. Estos detectives redactaban un informe de vigilancia que era entregado al capitán Ladoux, que era el jefe del contraespionaje francés. París, 6 de agosto. Se nos informó que MacLeod pensaba ir a Vittel por un remedio. Trató de obtener un permiso especial para entrar al área ocupada por el ejército. En ese entonces quería ir a Vittel. Me notificaron que fuera el número 282 del Boulevard Saint-Germain. Me recibió muy cordialmente un caballero vestido de civil, el capitán Ladoux. Me dijo, si ama a Francia, estará dispuesta a prestarnos importantes servicios. ¿Ha pensado en ello? Yo le dije, sí y no. ¿Lo haría? Nunca lo había considerado. Usted ha de ser muy cara. ¿Eso? Definitivamente. Estamos en el 282 del Boulevard Saint-Germain, sede del contraespionaje francés. Fue aquí donde el capitán Ladoux hizo su proposición a Mata Hari, quien se tomó 2 semanas antes de aceptar. Los informes de vigilancia sí lo confirman. Vittel, 2 de septiembre de 1916. La señora MacLeod, a quien seguimos hasta Vittel, llegó al lugar el 1 de septiembre a las 4:30 p.m. Fue al Gran Hotel, donde está hospedada. Vittel, 3 de septiembre de 1916. Durante todo el día, MacLeod solo salió del hotel para tomar las aguas y para dar un pequeño paseo por el parque.
En el camino habló con tres oficiales. Supimos que se pasó el día esperando a alguien. En efecto, el capitán Vadim Demaslov, el oficial ruso que había pasado varios días con MacLeod en París, llegó en el tren de las 3:30. A las 5:30, los vimos besándose cerca de la ventana de la habitación de MacLeod. A las 6 en punto, fueron a pasear del brazo por el parque. El capitán Demaslov llevaba un parche en el ojo izquierdo, que no tenía cuando lo vimos la primera vez en la ventana. A las 7 p.m., regresaron para cenar y no volvimos a verlos. Vadim estaba gravemente herido porque había sido gaseado y perdió la vista del ojo izquierdo. Una noche me preguntó si me casaría con él. Le respondí que sí y comencé a pensar. Mi futuro estaba totalmente arreglado. Le pediré al capitán Ladoux suficiente dinero como para no tener que serle infiel a Vadim. Al regresar a París, hablaré con Ladoux. Le diré: esto es lo que pienso hacer. Iré a Bruselas con mis mejores trajes y frecuentaré el alto mando alemán. Por eso quiero 1.000.000 de francos. Pero me pagará solo después de confirmar el valor de mi información. El proyecto de un gran plan de espionaje en Bruselas parecía una fantasía. Ladoux lo aceptó al igual que el pago que exigía Matahari. 1.000.000 de francos, una suma enorme para la época. Para ir de París a Bélgica, ocupada por los alemanes. Esta es la frontera de Francia, pasando por Holanda. Ladoux dejó que Matahari escogiera entre dos caminos. Un camino corto pasando por Suiza y Alemania y un camino muy largo que pasa por España. Decidí viajar a Bélgica por la ruta sur vía España. Abordé el Holandia, que zarpó desde Vigo, y 6 días después llegué a Falmouth. Nada especial ocurrió durante la travesía. Pero ese camino largo pasaba por La Mancha, donde los ingleses desviaron el buque para inspeccionarlo. En Falmouth, unos policías y soldados abordaron el barco. Me sacaron del barco y me enviaron a la jefatura central de la policía londinense. Me habían confundido con la espía alemana Clara Venetix. Finalmente me liberaron, pero me prohibieron regresar a Holanda. Tuve que volver a España, donde había empezado mi viaje. En Madrid me registré en el Hotel Ritz. Inmediatamente le escribí al capitán Ladoux para notificarle lo que me había pasado en Inglaterra. Luego decidí actuar. Tomé el directorio diplomático del hotel y busqué la embajada alemana. Averigüé que el agregado militar era el mayor Arnold Kalle, residido en Vía Castellana, número 23. Ese mismo día le escribí. Al siguiente día, fui a verlo. Esa noche le escribí al capitán Ladoux. Espero sus instrucciones. Puedo hacer lo que me plazca con Kalle, quien ocupa una alta posición en la embajada alemana. Desde su primer encuentro con el agregado militar alemán, Matahari logró seducirlo y le sacó algunas informaciones que ella consideraba importantes, pero que realmente ya eran del conocimiento de los franceses.
Dos días después, el lunes 11 de diciembre, se encontró por casualidad con el agregado militar francés, el coronel Damvigny, quien se enamoró perdidamente de ella. El coronel Damvigny le pidió a Matahari que consiguiera informaciones valiosas con el mayor alemán, pero este comenzó a desconfiar y se negó a responder a las preguntas de la bailarina. Decidió investigar la vida de Matahari y así descubrió todas sus artimañas. El castigo por su traición se iniciaría el miércoles 13 de diciembre. El mayor envió a Berlín una serie de radiotelegramas. Esos mensajes fueron enviados por el agregado militar desde Madrid a Berlín y nuestro centro escucha de la Torre Eiffel logró interferirlos. Fueron descifrados por nuestro servicio de contraespionaje. Es probable que haya utilizado adrede un código que pudiese ser descifrado. Mi abuelo estaba convencido de que los alemanes no sabían que nosotros conocíamos su código. No había ninguna razón para pensar que los telegramas no fuesen verdaderos. En esos radiotelegramas, el mayor Kalle habla de Matahari como la agente H-21, que le había dado informaciones supuestamente muy completas. Y así el contraespionaje francés pudo detener a una supuesta y gran espía alemana. Los alemanes entregaron a Matahari a los franceses. Eso fue extremadamente torpe desde el punto de vista político, ya que los franceses necesitaban precisamente en ese momento demostrar que luchaban contra los traidores y los espías. Entonces, ¿por qué los alemanes nos entregaron una espía? Es algo que no entiendo. Naturalmente, eso nos favoreció, pero hay algo en la mente de los alemanes que me inquieta un poco. Al regresar a París fue vigilada durante 6 semanas, pero sin resultado alguno. El juez de instrucción Bouchardon ordenó que la arrestaran el 13 de febrero de 1917. La señora Sel Margarita, conocida como Matahari, hospedada en el Palacio Elíseo, de religión protestante, 1,75 m de estatura, con la facultad de leer y escribir, es acusada de espionaje y complicidad con el enemigo al intentar ayudarlos en sus operaciones. Entre finales de 1916 y principios de 1917, Francia enfrentó una grave crisis. Las tropas no eran eficientes, la moral había bajado y las sublevaciones se multiplicaban. En la guerra, los civiles aspiraban la paz. Era absolutamente necesario elevar la moral del pueblo y probar que los franceses eran completamente capaces de contrarrestar las operaciones del espionaje alemán. En ese momento, cae el caso Matahari, que representaba un verdadero bien para el Ministerio de la Guerra. Matahari fue encarcelada en Saint-Lazare, en una celda individual como todas las detenidas. No disfrutaba de ningún tipo de privilegios. Estaba aislada del mundo exterior y para comunicarse debía hablar con su abogado o el capitán Bouchardon. El impacto me ha alterado tanto que ya no soy yo misma. Creo que estoy enloqueciendo. Le suplico que no me deje encerrada en esta celda un día más. Es terrible mantener a una mujer como yo aislada bajo semejantes condiciones. No puedo imaginar cómo son las condiciones de vida en Saint-Lazare. La soledad, la inmundicia y la degradación.
El capitán Bouchardon era el oficial acusador, es decir, el juez de instrucción oficial. Se encargaba de interrogar a los testigos y a Matahari y de examinar las evidencias. También era el responsable de la vida de Matahari hasta el día del juicio. El capitán Bouchardon no quería mejorar sus condiciones de detención con el fin de desesperarla y obligarla a dar nombres de espías extranjeros. Me siento muy débil para levantarme. Anoche escupí sangre. Grité con terror, pero nadie me escuchó. Tengan piedad de mí. Escribía mucho. Escribía dos veces al día al capitán Bouchardon, básicamente para quejarse de sus condiciones de vida, declarar su inocencia y también para pedir su libertad provisional. Se lo ruego, capitán. ¿Por qué me llevan a la desesperación en una celda donde enloquezco? Puede amenazarme, hacerme sufrir, pero no puedo decirle lo que no sé. Por favor, basta. Respetuosamente, Selma Clava, Matahari. A pesar de las espantosas condiciones de vida, Matahari no desmayó. No dijo nada con respecto a los alemanes. Esto obligó al juez Bouchardon a recurrir a la única prueba con la que contaba, a saber, el telegrama del agregado militar alemán. Madame Sell, tenemos evidencias que demuestran que ha jugado el más osado juego con los servicios de espionaje enemigos. Usted es la agente H-21 y trabaja para la Oficina Central de Información de Colonia. Pretendía aceptar la oferta del capitán Ladoux y viajar a Bélgica en su nombre. En el mes de diciembre de 1916, recibió en París la suma de 5.000 francos desde Alemania y finalmente le suministró a los alemanes información detallada relacionada con diversos puntos de importancia política, diplomática y militar. La persona de la que Kalle habla en sus telegramas es usted. He decidido decir la verdad. Si hasta ahora no lo había confesado es porque estaba avergonzada. En octubre de 1915, estaba en mi casa en La Haya. Era tarde y mi criada Ana ya dormía. Alguien llamó a la puerta y fui a ver de quién se trataba. Frente a mí estaba el señor Kremer, el cónsul alemán en Ámsterdam, que había escrito para anunciar su visita, pero sin decirme por qué deseaba verme. Él sabía que había pedido un pasaporte para ir a Francia. Me dijo: sé que irá a Francia. ¿Podría hacer algo por mí? Conseguir cualquier información que sea de nuestro interés. Si acepta, le pagaré 20.000 francos. Estamos grabando su confesión. ¿Pero a quién le servía bajo tales condiciones? ¿A quién traicionó? ¿A Francia o a Alemania? Nunca cumplí con la encomienda de Kremer. De seguro me asignaron un número, H-21. Pero nunca me consideré una empleada de los alemanes. Nunca llevé a cabo ningún acto de espionaje en contra de Francia. No causé la muerte de ninguno de sus soldados. Mi abuelo no tenía ninguna duda con respecto a su culpabilidad. Yo diría que para el momento del juicio, él estaba seguro de que ella le había dado a los alemanes información extremadamente importante. Esos telegramas fueron descifrados por los franceses. Sabían muy bien que las informaciones que Matahari le había dado al mayor Kalle eran absolutamente insignificantes y carentes de importancia.
En materia de espionaje, es el hecho de espiar lo que se paga con la pena capital. No depende de la importancia de la información que se da. El juicio se desarrollará a puerta cerrada debido a la necesidad de guardar el secreto militar, ya que Francia está en guerra. Es la señora Selma Margarita Gertrude, también conocida como Mata Hari, culpable de haber entrado al puesto militar de París en diciembre de 1915 con el fin de obtener información para Alemania, una nación enemiga, en Holanda. Es la misma mujer culpable de haberle entregado al cónsul alemán Kremer documentos o información que ponían en peligro la seguridad de posiciones militares. En Madrid, diciembre de 1916, es la misma persona culpable de haberle comunicado al agregado militar alemán Kale ciertas informaciones para ayudarlos en la guerra. El juez militar respondió sí a las 8 preguntas que se hicieron debido a la situación de la época y a la forma en que fueron informados o desinformados. Solo podían condenarla a muerte por unanimidad. En consecuencia de lo cual, el consulado, por unanimidad, condena a Sel Margarita Gertrude a muerte. La acusada también deberá pagar costos legales al Estado. Hoy todo se derrumba a mi alrededor. Todos me han dado la espalda, hasta el hombre por quien habría dado mi vida. Nunca hubiese imaginado que los humanos pudieran ser tan cobardes. Pero sí lo son. Estoy sola. Yo misma me defenderé. Y si tengo que caer, lo haré con una sonrisa de profundo desprecio. ¡Fire! Mata Hari fue ejecutada. Pero como nadie reclamó el cuerpo, en París empezaron a correr los rumores de que Mata Hari se había salvado, que había aparecido un hombre en un corcel blanco justo a tiempo para salvarla, o que escapó porque al quitarse el abrigo y mostrar su hermoso cuerpo deslumbró tanto a los soldados que fallaron al disparar. Ah, sí. Esa historia la oí de mi mamá con todos sus detalles. Él estaba sentado atrás en un banco en el jardín y se enteró por el diario que la habían fusilado. Se quedó atónito. No porque fuera ella, sino porque según sus valores éticos, a una mujer no se le pone frente a un pelotón. Mata Hari realmente es un icono femenino del siglo XX. Es un símbolo sexual muy poderoso y como es universalmente reconocida, después de todo es la mujer fatal, permanece en una especie de imaginación ficticia. Y ahora cada vez que surge otro caso de una mujer, una agente de inteligencia, siempre se le compara con Mata Hari. Y esa es una forma de darle una connotación sexual al papel de una mujer en un mundo para hombres. Ella fue al colegio agrario en La Haya y cuando se graduó todo estaba listo para ir a las Indias. Los boletos estaban reservados. Todo estaba preparado para salir y la fecha estaba fijada.
Incluso el día antes, mi madre se fue a la ciudad a arreglar un vestido amarillo y por la noche le cosió los adornos al vestido y luego se fueron a acostar. A la mañana siguiente, mi madre fue a despertarla y yacía muerta en la cama. Murió mientras dormía. No tenía ningún rastro de haber sufrido en su paso a la otra vida. Simplemente falleció. Y eso sí fue algo que mi padre no pudo soportar. Además de todo, la había perdido a ella. Fue un hecho terrible para él. Fue demasiado. Por ello no hay ningún nombre de la familia en la lápida, porque mi padre no quiso que nadie viniera a visitar la tumba. Ja, dat houle kwaad verbrutsen, kreet voor eeuwig onderwijs, is weer naar Europa stutsen, maar je moeltje vol maleis. Ja, bezochte vreemde stritten, in Paris en in Berlijn, al haar jaar moeten vijeten, bij muziek en brandewien. En ja, kezen oren namen, zat hier net eens bestuurd. Ja, vertelde onbeskamme dat je mat haar hield. Vier van het land voor je mijn skipties bij de poorten van de hel. Maak je ja een drieste striptease, want haar spierlijk kleed te fel. De eerste van de bajaderen leven zien een glorie roes. En bij hege militairen via gauw was ben on hoes. Doet de eerste vrootkrieg woede en Paris bedriegelij. Helle trocht haar uit de gloede van haar wilde nachten wij. In een cel met Britsen tonnen hebben je haar vezen zet. Via wierlijke spionnen, maar de Harry wist het net. In het dichthoes Saint-Lazare